Dice, mira lo que dice la Biblia Católica Romana, 1 Corintios 5, 8 en adelante. Dice claramente que no nos juntemos con los fornicarios, ni con los adúlteros, ni con los idólatras, ni con todos estos pecadores, homosexuales, borrachones, ladrones, que no nos juntemos con ellos. Pero dice claramente ahí que no nos juntemos, no con los que están en el mundo, porque para no juntando con los que están en el mundo, tendríamos que salir del mundo. Él dice que no nos juntemos con esto, pero no con los que están en el mundo, porque si no nos juntamos con los que están en el mundo, tenemos que salir del mundo. No, que no nos juntemos con aquellos fornicarios, adultos, idólatras, criminales, idólatras, ladrones, que diciendo ser hermanos, escucha bien, que diciendo ser hermanos, están en la fornicación, están en el adulterio, están en la idolatría, están en la criminalidad, están en todos esos pecados. Dice que no nos juntemos con esto, que diciendo son hermanos. Y mire que sigue diciendo ahí, sigue diciendo que no nos juntemos con esto, que diciendo son hermanos, están en esos pecados, que no nos juntemos. Y dice más, que ni aún comáis con ellos. Lee la palabra, escudilla la palabra de Dios. Que ni aún comáis con ellos, que no te sientes a la mesa con ellos. Siéntate a la mesa con ellos, como se sentó Jesús en la casa del fariseo. ¿A qué se sentó Jesús en la mesa, en la casa del fariseo? A llevarle el plan de salvación, a predicarle a esos, siéntate con ellos, a decirle a estos pecadores engañados y confundidos por la institución católica romana, por el papa, por el cura del pueblo, a estos que están siendo engañados, decirle: solamente en Cristo está la salvación, ven a Él, predíquenle el Cristo de la gloria. Aleluya. La palabra a mí me respalda. Yo hablo la palabra. Y la palabra me respalda, yo no tengo miedo de llevar la palabra. No me importa que me corten la cabeza por llevar la verdad, porque Juan el Bautista se la cortaron. Y le llevó la verdad a Herodes. Son hijos de Dios. Entonces van el domingo a la iglesia, escuchan un sermón, y en ese sermón no se menciona a Cristo nunca. Y termina el sermón y no hay un llamado por la salvación de las almas. Y termina el sermón y no hay un llamado por sanidad. Entren allí. Siéntate, papi. Entren allí y salen peor que lo que entraron. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando salen del templo, y ese templo no es de Dios, yo te lo digo así, con el poder del Espíritu Santo, los templos que hay en las plazas de Puerto Rico, estos panteones, no son de Dios, son del diablo, porque allí no está Cristo. Y salen de ahí y dicen que creen en Dios. Y en vez de dirigirse a su casa, en vez de irse para su casa a compartir con su esposa y con sus hijos, salen de ahí y van y se meten en casa de la otra. Allá el cura hizo lo que hizo con ellos. Pero salieron de ahí, y como el cura le dice que pueden hacer todo eso, que pueden tener más de una mujer, que pueden estar en adulterio, porque hay un purgatorio, se van a casa de la otra, a pasarse unas horas con la otra. Y hay algunos que tienen la de él propia, pero tienen dos o tres afuera. Entonces tienen un itinerario. De tal hora con María. De tal hora con Juana. De tal hora con Luisa.
Y cuando terminan el itinerario, regresan a su casa a compartir con su esposa. No tienen vergüenza, hermanos. El hombre que hace eso es un hombre sin vergüenza. Y yo te repito la palabra que está en la Biblia en Sofonía, porque yo te amo por la palabra. En Sofonía dice el Señor que los soberbios son hombres sin vergüenza. Yo te amo por la palabra. Y el hombre que tiene más de una mujer, que está en adulterio, y que la institución católica romana, institución del diablo, te dice que estás bien, bien mal, estás bien para irte al infierno si mueres a esta hora. Ese no tiene vergüenza, que después que va y coge con todas las mujeres, va a su casa a abrazar a su mujer y a abrazar a sus niños. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que llevar el mensaje al pueblo, hermanos. Tenemos que decirle al pueblo, Rafi Pizarro, quién los engaña. Tenemos que decirle a Puerto Rico en alta voz. En voz que resuene en todo Puerto Rico, tenemos que decirle que corran. Que salgan de la institución católica romana, que salgan de los curas del pueblo y vengan al Cristo de la gloria, al Cristo de la gloria que derramó su sangre en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. El único resucitado, el único que vive, el único que viene, que viene, que viene, que viene, que viene y viene ya. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Tenemos que gritarle al pueblo de Puerto Rico. Tenemos que decirle a voz alta, hermanos, a nuestro honorable gobernador, que el día que él permita que en Puerto Rico se levante un santuario a la providencia, ese día Puerto Rico pasará a las manos del diablo. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Es la voz de Dios, hermano, para Puerto Rico. Es la voz de Dios a través de este chiquitín y a través de Radio Revelación. Es la voz de Dios. Es la advertencia de Dios para que el día que Puerto Rico se deje engañar por el diablo y pase la mano del diablo y venga el juicio que viene para Puerto Rico, no podrá justificarse. Porque Dios le advirtió ya. Dios le está advirtiendo. Y lo que espera Puerto Rico, si le levanta santuario a la Virgen de la Providencia, a la Virgen no, a la Providencia. Si Puerto Rico le levanta santuario a la Providencia, escucha bien, pasará la mano del diablo y arropará a Puerto Rico un maremoto. Escúchalo bien. Escúchalo bien, apúntalo. Un maremoto se levantarán las olas y cubrirán a Puerto Rico, empezando por ahí, por donde está el Capitolio, para acabar con los legisladores que han permitido que se le levante un santuario a Providencia. Pero hay palabras de advertencia de Dios en esta hora. Y a mí no me importa que vengan y me metan preso. No seré el primero ni el último. Porque el día que metan preso a Jeñito Rodríguez López, o el día que le corten la cabeza a Jeñito Rodríguez López, Dios manda otro. Dios envía otro. Yo me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo. Y Dios envía otro. Y lo lindo es que me voy para el cielo y retorno en este siglo con Cristo. A gobernar con Cristo, a reinar aquí con Cristo, mi alma te alaba. Así es que no tengo nada de miedo, hermanos. Hay que atacar duramente a la institución católica romana, porque es la institución que nos persigue, que siempre nos ha perseguido. Se atrevieron a decir estos mentirosos en la prensa que la Inquisición fue y que un ejol. La Inquisición fue un ejol. ¿Qué ejol? Que mataron sobre 6 millones de cristianos. ¿Qué clase de hall? Pues por ese hall. Por ese hall y otros más, Roma será quemada en este siglo. Esa es otra cosa, hermano, le queda este tiempito.
Roma va a ser quemada en este siglo, hermano. Y el siglo conforme al calendario de Dios. Aleluya. Viene otro, hermanos. Moisés no pudo entrar. Pide de agua a la roca, Moisés. Pide de agua a la roca, Moisés. Y él le pidió. Y no salió agua. Y volvió y le pidió. Y no salió agua. Y volvió y le pidió. Y no salió agua. Y entonces cajó la vara de Dios y salió agua. Pero ahí se quedó sin entrar a la tierra prometida. Y mira qué cosita sencilla. Pero ya estaba preparadito Josué. Ya estaba Josué ahí. Así es que el día que el Señor permita, porque yo me voy de aquí cuando el Señor diga, no es cuando el diablo diga. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. No. Esto no es que el diablo va a venir por ahí y me van a entrar a tiro, no. Puede ser que se paren ahí y me entren a tiro, pero la bala rebota. La bala rebota, hermano. Esto es cuando Dios diga. Cuando Dios diga, yo me voy para el cielo. Es cuando Él diga. Y a Radio Generación la cierra cuando Dios diga también. Que hombrecito ni diablo en este mundo podrá contra el poder de Dios. Que venga aquí ahora. Si yo le estoy diciendo todos los días a un hombre que respeto y amo mucho, a Ponte Martínez, que venga aquí a Radio Generación y me pruebe por la Biblia Católica Romana, que tiene la verdad, que hay un purgatorio. Que eche para acá ahora, que coja para aquí ahora. Que aquí lo estamos esperando. Óigame, que este sol está agradable. Gracias, papá. Este sol está agradable y yo no miro el reloj. Yo no miro el reloj. Oh, gloria a Dios. Para mí no hay tiempo, hermanos. Y mientras el Señor me diga, habla, yo hablo. Oh, gloria a Dios. Alguien me dijo, pero es que usted ataca nada más que a los católicos romanos. Yo digo, no, a los católicos romanos no. Yo ataco a los líderes de los católicos romanos. A los católicos romanos les predico a Cristo, porque los amo mucho. Los católicos romanos no matan a nadie, son los líderes los que matan. Allá en Colombia están matando. Yo tengo un artículo ahí de un pastor cristiano que fue avaliado en su iglesia, saliendo de la iglesia lo avaliaron. Y el artículo dice, no yo, dice que fueron enviados estos criminales por los católicos romanos. Dice el artículo, no, yo lo tengo allí, en Colombia. En Colombia hay una ciudad idólatra total. Total. Y cuando llega un extranjero, le pregunta, ¿de dónde usted viene? Yo vengo de tal lugar. ¿A qué religión pertenece? Soy evangélico. Pero váyase ahora y aquí antes que lo matemos. Así le dicen, hermano. Y si no se va, lo matan. Estoy tratando de recordar el nombre. Hace, me parece que 2 años o 3, estaban celebrando la procesión de todos los demonios, de todos los santos, de todas las estatuas, de todas las imágenes. Y había un gentío tremendo. Y oiga, mi estatua, imágenes por todos los lados. Y vino un terremoto y se llevó 3/4 partes. Y el Cristo aquel, la estatua esa de Cristo, la imagen de Cristo, que la llevaban cargada, se cayó al piso y se rompió. Pero el mío me carga a mí, aleluya, ese me carga a mí, yo no tengo que cargarlo, el mío me carga a mí, y el mío habla, y el mío oye, y el mío palpa, aleluya, el mío me carga a mí, pero aquel que ellos estaban cargando se rompió. ¿Por qué usted ataca tanto a esta gente? Porque son los enemigos nuestros. Aleluya, son los enemigos nuestros. La palabra me dice que no le puedo decir bienvenido. Y los demás, bueno, los demás son enemigos de Dios, porque están en sectas de rol. Pero a los demás no los atacamos así. A los demás le llevamos la palabra. Le decimos a los testigos de Jehová que como están en una secta de rol, tienen que salir de ahí y venir a Cristo. Le decimos a los Jesús solos que están en doctrina de error, tienen que salir de ahí y venir a Cristo. Le decimos a los mitas que están en doctrina de error, que tienen que salir de ahí y venir a Cristo.
Le decimos a los mormones que están en doctrina de error, que tienen que salir de ahí y venir a Cristo. A esto le llevamos la palabra. A esto le presentamos al Cristo de la gloria. Al único que perdona tu pecado. Al único que salva tu alma. Y al único que te da vida eterna. Pero a la institución católica romana hay que aplastarla. Y es una batalla que Dios me dijo. Que Dios me dijo. Y si no estoy hablando la palabra, que me deje mudo. Yo le digo a mi Dios, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te digo, que si yo no estoy hablando tu palabra, tú me dejes mudo. Y el Señor me dijo que Él creó a Radio Revelación para esta batalla. Y que Él me iba a dar hombres y mujeres valientes para esta batalla. Y no son muchos, es un grupito nada más, porque la manada del Señor es pequeña. Y aquí estamos sin miedo, llevando la palabra. Él me lo dijo así, es la batalla del último momento, porque pronto envío a mi Hijo a buscarlos. Habla mi palabra y no tengas miedo. Y yo la hablo, y usted tiene que hablarla también, porque somos poquitos. Cuando Él le dijo, y repito esto, cuando Él llamó a Gedeón para acabar con los madianitas, Gedeón organizó un ejército. Él le dijo, te he escogido para que acabes con ellos, lo voy a poner en tus manos. Le dijo Dios, cuando Dios le hizo usted una cosa, Él la cumple. A mí me dijo que me iba a la Radio Revelación, usted no vio lo que había de hermano Rafael Martínez de la República Dominicana. Yo fui allá, todavía Radio Revelación no estaba en el aire. No tenía ni el permiso. Pero el Señor me había hablado. No tenía ni el permiso. Y el Señor me había hablado. Yo dije que el Señor me había llamado a construir una emisora para un mensaje. Y aquí estamos. Pues cuando el Señor llamó a Gedeón, Gedeón estaba un hombre pobre. Gedeón estaba ya bregando con el trigo. Le dijo, te he escogido a ti para que acabe con los madianitas, los voy a poner en tus manos. Porque Dios realiza su obra y su voluntad, pero escoge los instrumentos, porque Dios es espíritu. Nosotros somos los instrumentos de Dios para realizar su obra. Aleluya. Y llamó a Gedeón. Y Gedeón organizó un ejército de 32.000 hombres. 32.000, hermanos. Y el ejército de los madianitas era enorme, enorme. Aún con 32.000 eran pocos para enfrentarse a los madianitas. Y Dios le dijo, no son esos 32.000, porque entre esos 32.000 hay cobardes, hay quienes tienen miedo, los vas a probar, y los probó, y de los 32, quedaron 300, de 32.000, quedaron 300, hermanos, los demás se fueron cogiendo, aleluya, y Dios dijo, ¿y con 300? Sí, con 300, esos son los bravos. Esos son los valientes. Los valientes somos los que estamos aquí en esta hora. Los que estamos aguantando solo aquí, pero llevándote la palabra a ti. Estos somos los valientes. Estos somos los valientes de Puerto Rico. Los que verdaderamente predicamos a Cristo de la gloria. Somos los valientes en Puerto Rico. Mira, y con los 300 derrotó a los madianitas. Y no tuvieron que pelear. Porque el Señor hizo que ellos mismos, los mismos madianitas, se mataran entre sí. Y aquí estamos en esa batalla. ¿Usted tiene miedo? Pues váyase. ¿Usted tiene miedo en su casa? Apague la radio. Pero yo sé de valientes que tienen sobre su casa cuatro bocinas cuando está Radio Relación en el aire y con este mensaje lo ponen para que usted debajo y escuche. Ese es un valiente. Ese es un valiente. Eso no le importa lo que le puedan hacer. En una ocasión fueron allá a Guayama. Los representantes de la ley. Yo tenía las bocinas puestas con el mensaje. Fueron y me dijeron, tiene que bajar la bocina. Yo le dije a él, eso es una orden impuesta. ¿Por qué usted me dice eso? Porque usted me dice a mí que yo tengo. Tiene que bajar la bocina. Yo le digo, bueno, en primer orden, yo conozco la ley
y usted no tiene autoridad aquí ahora, porque esto es un asunto de calidad ambiental. Eso es lo primero. Lo primero, que yo la bajo si quiero, y si no quiero no la bajo. Porque esto, quien tiene que venir aquí, es calidad ambiental, no es usted. Y yo conozco la ley. Ahora, yo estoy dentro de la ley porque calidad ambiental me dicen los decibeles que yo tengo que tener aquí. Y como estoy dentro de la ley de calidad ambiental, yo no voy a bajar la bocina. ¿Qué hizo? Pues se fue. ¿Qué podía hacer? Porque mientras usted se mantiene dentro de la voluntad de Dios, dentro de la palabra y dentro de la ley, ¿qué diablo va a venir a estorbarlo? Ahora estamos aquí. Esto es un área comercial. Y aquí los altoparlantes pueden estar a unos niveles tremendamente altos. Y no lo pueden parar. Porque estamos llevando la verdad. Y no tenemos que tener miedo de nadie. Leímos la palabra. Y yo siempre veo para la parte final del mensaje, de la exaltación, citarte la palabra. ¿Qué leímos en la palabra? Isaías 34, 1 y 2. Acercaos, naciones, para oír. Mire cómo digo, Isaías le hizo un llamado a las naciones, no se le dice a los hombres, a las naciones, acercaos, naciones, para oír. Eso mismo está diciendo el Señor ahora. Escucha palabra de Dios. No te dejes engañar más. No te dejes confundir. No te dejes turbar por los instrumentos del diablo que hay en Puerto Rico. No te dejes turbar más por Aarón de los Mitas, que es un instrumento del diablo para que tú te pierdas. No te dejes engañar más de William Soto, Santiago, allá en la carpa de Cayey, para que tú te pierdas. No te dejes engañar más de Sun Yung Moon, que tiene sus representantes en Puerto Rico, para que tú te pierdas. Coge de ahí, sal de ahí. Acercaos para oír, naciones. Es un mensaje para el mundo. Por eso es Radio Revelación. Ya el Señor le dio un satélite a Radio Revelación, porque el mensaje este de última hora, estamos en el último siglo, tiene que llegar al mundo, porque la palabra dice que cuando este Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y estamos en ese último momento. Día y hora lo sabe papá. Pero ese día y hora será en este siglo XX. Concluye la dispensación de la gracia. Aleluya. Mi alma te alaba. Y no se queda ahí, Isaías. Acercaos, naciones, para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Y vosotros, pueblos, escuchad. Las naciones y sus pueblos, escuchad la palabra de Dios en esta hora. Hay que correr, hay que salir de la institución católica romana y venir a Cristo. Y sigue diciendo, oiga la tierra, sigue diciendo, oiga la tierra y cuanto hay en ella, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, escucha bien, el mundo y todo lo que produce, óigame, hasta los árboles tienen que escuchar la voz de Dios en este último tiempo. El mundo y todo lo que produce, porque Jehová, escucha bien, porque Jehová Dios está airado, airado contra todas las naciones, airado contra todas las naciones, e indignado con todos los ejércitos de ellas, las destruirá, escucha bien, las destruirá y las enviará al matadero. Esa es la palabra que te leí ahí. Dicen que Dios es amor.
y de grande misericordia. Mire, no hay nadie que tenga más amor que Dios, ni más misericordia que Dios. El amor de Dios para con nosotros, Él nos creó a su imagen y semejanza, nos ama mucho. El amor de Dios para con nosotros es tan grande, hermanos, que ofreció a su único Hijo, sin pecado, por nosotros. Mire usted si Él nos ama mucho. Pero la palabra dice que Él es fuego consumidor para aquel que no lo obedece. Y Él le da a usted oportunidad, oportunidad, oportunidad. Pero si usted no obedece, entonces Él derrama sobre usted juicio. Y dice que se enoja, dice que se indigna, dice que le da coraje. Y cuando el Señor le da coraje y se indigna, yo no sé dónde usted se va a meter. Porque cuando el diablo lo ataca a usted hasta que Dios quiere. Pero cuando Dios dice, diablo, terminaste, terminó. Porque a Job, el diablo le dice, te sirve porque tú le has dado mucho en abundancia. Por eso es que te sirve, por eso es que te alaba, por eso es que te glorifica. Y él le dijo, diablo, ¿tú quedas así? Pues agájalo. Agárralo completo, menos el alma. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Job? Pero cuando terminó el tiempo de Dios, dijo, diablo, ya está bueno. Se acabó. Y bendijo a Job. Y le dio 3 veces más de lo que tenía. Y ese Dios es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. El Señor tiene coraje ahora, Dios tiene coraje ahora con las naciones. Y va a derramar juicio sobre todas las naciones, viene ya. La tercera guerra mundial está por ahí, hermanos. Está por ahí. El terremoto mundial está por ahí. Eso está cerquita. Pero antes de la tercera guerra mundial, antes del terremoto mundial, que son 2 de las preguntas que tiene el mensaje que él me ha dado, antes de eso, este pueblo está arriba. Él nos va a librar del juicio que viene para este pueblo. Pero está airado. Él está airado ¿por qué? Porque el mundo está cogiendo detrás de un hombre. El mundo no ha querido venir a los caminos de él. El hombre no quiere retornar a los caminos de Dios, no quiere. El hombre sigue en pecado, en la prostitución, en la maldad, en la corrupción sigue el hombre, en la violencia, en la inmoralidad, no quiere venir a los caminos de Dios, y Dios tiene coraje. Y se está llenando la copita, y pronto Él va a virar la copa y la va a dejar mal sobre las naciones. Pero antes que Él derrame la copa, este pueblo va a volar arriba. Este pueblo no va a estar aquí. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y tiene coraje. Y viene juicio. Y la ira de Dios está sobre todo aquel que no tiene a Cristo. Porque Él dice en Juan capítulo 3, versículo 36 del Evangelio según San Juan, dice, el que cree, me dijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escucha bien, tenemos que obedecer al Cristo de la gloria. En todo. ¿Y dónde habla Él? Él habla en el Nuevo Testamento. Lo que dice ahí Él en el Nuevo Testamento, usted hágalo. No escucha a los hombres, escucha a Dios. La ira de Dios está sobre todo aquel que no obedece a Cristo. Por eso es que la ira de Dios está ahora mismo sobre los católicos romanos, sobre los testigos de Jehová, sobre los mitas, Jesús solo, los mormones y sobre todo pecador. Está la ira de Dios ahora mismo. Aleluya. Pero usted tiene la gran oportunidad en esta tarde del Señor de venir a Cristo, de venir al Cristo de la gloria, aleluya, y salvar tu alma. Salva tu alma en esta tarde, aleluya. Yo le voy a pedir allá al reverendo Bermúdez que me dé unos minutitos más.
Aleluya, mi alma te alaba. Salga de donde estás, sal de ahí y corre a Cristo en esta tarde. Aleluya. Cristo viene y viene ya. Es tiempo de quitarle la careta al diablo. Tú estás llamado por Dios, líder, pastor, hermano en la fe. Tú eres el ejército de Cristo, tú eres la iglesia de Cristo, tú estás escogido por Él para llevar la palabra, para buscar las almas, para arrebatarle las almas al diablo. Para eso Dios te llamó. No es para estar en cuatro paredes, no es para estar del templo a tu casa y de tu casa al templo, es para buscar las almas a como dé lugar. Cristo viene a levantar su pueblo y viene ya. Inclina nuestros rostros. Padre amado y Padre bueno, he predicado tu palabra como tú la has puesto en mi boca. Yo sé, Padre amado, que la misma ha calado en cada corazón. En el nombre de Jesús yo te pido que tú en esta tarde toques a todos aquellos que aún están apartados del redil de tu amado Jesucristo y los salves. Salva, sana, reconcilia, liberta en esta hora y glorifícate, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Voy a pedir al hombre en control arriba que todavía no pase para el otro programa, que estoy yo todavía aquí. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Si hay algún alma aquí en esta tarde que sienta venir a reír de Cristo, esta es tu hora. No me acostumbro a ser llamados largos, porque el que cambia las vidas, transforma las almas, se llama el Espíritu Santo de Dios, el Cristo de la gloria. Y si tú has sido tocado en esta tarde, tú no esperas mucho para correr y aceptar a Cristo como tu Salvador y Sanador. Allá en sus hogares, pongan su mano sobre la radio como punto de contacto de fe en Cristo. Cristo es el que lo hace. Cristo es el que lo hace. Él lo va a salvar y lo va a sanar en esta tarde. Padre amado y Padre bueno, mira estos hombres, mujeres y jóvenes que en esta hora están en sus hogares aceptando a Cristo, tu Hijo amado, como su Salvador y Sanador. Padre, perdónale sus pecados. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Bautízalos con Espíritu Santo y fuego. Llénalos de tu palabra. Inscríbelos en el libro de la vida. Guárdalos y cuídalos de toda tentación del enemigo. Y diría sus vidas en esta hora hasta la eternidad, Padre amado. Mira a los enfermos, los que están aquí, los que están allá en los hogares. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora. Pon tu mano sanadora sobre cada enfermo en esta hora. Reprende en el nombre de Jesucristo todo demonio de enfermedad. ¡Átalo! Y échalo fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús. ¡Demonio de enfermedad! ¡Demonio de enfermedad! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, yo te lo ordeno y los proclamo libres y sanos por el poder de tu palabra, Padre amado, por el poder de la sangre poderosa de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo está hecho. La gloria es tuya, la honra es tuya, Cristo lo hace.